Hola a todos, aquí estamos en Café Racer Spirit con la Suzuki Bandit D600. Este es un proyecto por el que muchos preguntabais y bueno, esto es una moto de cliente que customizamos bajo encargo, ya está terminada y ya está homologada, así que nada, ahora solo queda disfrutarla y gastarla, como se dice, a recorrer kilómetros con ella. La verdad que es una moto que ha quedado muy bien, no es una moto que requiera de gran trabajo. Y como veis, el depósito está conservado el original, pero sí que hemos abarcado la zona trasera, el subchasis, que esto lo hacemos básicamente en todas las customizaciones. Tren delantero es original, basculante también, motor también y chasis, por supuesto, que no se puede tocar el chasis, pero sí se puede reformar la zona trasera del subchasis. Más tarde también os voy a enseñar acerca de la homologación, que tenéis que prestar especial atención porque en la moto, aunque añadáis elementos, componentes homologados, después hay que homologar el conjunto. Hay que poner elementos homologados, recambio homologado y correctamente ubicado. Más tarde os explicaré acerca de los intermitentes, piloto de freno y algunos puntos para que tengáis referencia. Que a veces se da el caso que se anuncian motos en internet, está homologada. Están homologados los accesorios, está homologado su recambio, pero las reformas no están realizadas. Entonces, ojo, porque el proyecto de homologación no es que sea precisamente fácil ni barato. Lleva un tiempo y cuesta un dinero. Nosotros las homologaciones las hacemos a coste para nuestros clientes. Hay que pagar al ingeniero, al laboratorio, al ITV. Por nuestra parte no cobramos el certificado de taller porque es una moto que hemos hecho nosotros y la conocemos. Entonces, bueno, vamos a verla en detalle. Primero la moto. Veréis que esta tapa está levantada. Esto es porque nos hemos fijado que la moto tenía un, bueno, que el tapón tenía un desgaste. Entonces, bueno, estaba un poco feo de imagen y le hemos dado una capa de pintura a spray, sencillo, pero bueno, así como detalle para que el cliente lo tenga nuevo y más vistoso. Está un poco brillante por zonas, ya que todavía no ha terminado de secar, pero enseguida lo hará. Enseguida se queda la pintura impregnada y bueno, un detallito que tenemos con él. También mejoraremos esta parte del óxido, de la palanca del cambio, limpieza profunda. Ahora la moto no estaría limpia, pero bueno, tengo apuntado primero el vídeo para YouTube, el que estoy haciendo ahora. Segundo, limpieza de la moto. Tercero, sacar las fotos para la página web y redes sociales. Bueno, hay un punto anterior que lo voy a hacer ahora después del vídeo, que es informar al propietario que la ITV ha sido exitosa y que su moto ya estaría homologada. Que nos la deje un momento, que la limpio, fotos. Hoy hacía un día de perros, malísimo, pero ha salido el sol un poco, así que voy a aprovechar a hacer todo rápidamente. Y bueno, como curiosidad, esta moto es de un único propietario. Fijaos el kilometraje, apenas 9.900 kilómetros, no llega a 10.000. Pero bueno, cierto es que estamos en San Sebastián, una ciudad costera, y el óxido se deja ver. Entonces es una moto muy bien, que tiene vida para largo, pero a nivel estético podría restaurarse. Nosotros lo que hemos hecho ha sido una customización. En los proyectos de customización o en los presupuestos de customización, muchas veces, mira qué chula la toma con el E9 de fondo, muchas veces incluimos puntos de restauración, porque inevitablemente en un subchasis, al adecuarlo, al soldarlo, después hay que pintar. Es una restauración, pero debido a una customización. Pero, por ejemplo, en la zona motor, en el bloque motor, todo esto para mejorarlo, se podría pintarlo, por ejemplo, pero habría que extraer el motor del chasis, sería bastante laborioso y se cobraría aparte. Lo mismo con el chasis, ya veis, pues una vez se desmonta el bloque motor, lo suyo sería también abarcar el chasis o desmontar la moto por completo y enviar el chasis a chorro de arena y luego pintura en polvo para que quede una pintura muy resistente, que sería la resina epóxica. Aquí también el soporte interno, pues bueno, tiene un poco de óxido, pero esto sería un punto de restauración. Y ojo, que las restauraciones en ocasiones salen más caras que las customizaciones. Probad preguntar a algún restaurador de motos, ya sea Benelli, Honda, BMW, que veréis que las restauraciones a veces salen más a cuenta. Customizar una moto, añadir recambio genérico, pintura, digamos, spray, que restaurar con pulidos, cromados, fincados, fileteados, recambio original. En este caso ha salido en una moto bastante económica y muy lucida. Entonces, bueno, muy satisfechos con el resultado y el cliente también. Tenemos en este lado el escape MIF colocado. Es una marca italiana. Son escapes bastante económicos y homologados. Esta moto, muy importante, tal cual la veis,
sin ninguna reforma, sin ningún cambio de nada, ni escape, ni retrovisores, ni nada, pasa ITV a sí mismo. Las motos pasan ITV cada 2 años. Entonces, bueno, esto es un punto positivo frente a los coches que la pasan cada uno. Un DB Killer extraíble, si lo quitamos no sería legal, como está puesto, se puede circular sin problemas. Y un punto importante que me han recordado hoy en la ITV, ahora no se ha pasado la inspección, porque esta moto tiene pasada hasta el año 2020. Lo que hemos hecho ha sido el proyecto de homologación, completarlo. Pues bien, para el escape MIF, que en las inspecciones técnicas cada 2 años, el cliente tiene que llevar la documentación del escape para que comprueben su contraseña de homologación y que es el escape del modelo en cuestión. Pues bueno, vamos a explicar ahora un poco la moto, lo que hemos abarcado, las reformas hechas, y comenzamos por la parte trasera. El depósito ya ha dicho que era suyo original. Pues bien, en toda customización se abarca el subchasis, por lo menos en las nuestras es muy habitual este típico cierre en U. Lo que sí es diferente a las demás que hemos hecho ha sido, bajo petición del cliente, son los soportes, los asideros laterales, que el cliente quería que sus pasajeros, es decir, hijos, familiares, amistades, fueran bien seguros, ya que, como ya sabéis, muchas de las cintas que quedan aquí, al final, ¿quién utiliza? ¿Quién se agarra a la cinta del asiento? Quedan bastante inservibles. Es la forma de justificar la doble plaza, incluso para homologarlas, pero luego, en la realidad, la gente no las utiliza, no se agarra, porque aquí va un culo, aquí va otro, y es que no queda ni siquiera espacio para la cinta, para agarrarse. Entonces, esto es mucho más lógico y seguro. Como veis, perfectamente ancladas, que no se sueltan. Aquí estarían las fijaciones al chasis. Y de esta manera, pues bueno, queda seguro y afianzado. Un asiento plano, liso, sin complicaciones y con una ligera levantación, no sé cómo decirlo, un ligero ascenso final. Que esto permite la ubicación del guardabarros y que a la hora del amortiguar ganemos un poco de espacio. Además, que para nuestra opinión queda bastante estético. Entonces, punto número 1, practicidad, funcionalidad y diseño. Siempre recomendamos levantar un poco el colín, no dejar todo el subchasis recto. Pasamos al piloto de freno, que sería un bate sencillo. Hace juego con el faro delantero, así redondito, y es un piloto bastante bonito, funcional y económico. Solemos recurrir bastante a él. Y en cuanto a la matrícula, prefiero no enseñarla completa por discreción, porque bueno, es una moto de cliente, aunque tampoco habría problema en grabarla, ya que no se considera que estamos autorizados, quiero decir. Pues bien, tiene el soporte de la propia matrícula y aquí a cada lado en forma de L para instalar, para anclar los intermitentes. Y en la parte trasera, voy por aquí, la parte inferior, quiero decir, luz de matrícula y catadióptrico. Todo el conjunto homologado y, muy importante, verticalidad de la matrícula. Si ponéis la matrícula de esta manera o así, imposible que la pase. Tiene que tener 20 grados con respecto a la vertical. Así que bueno, esta matrícula con su soporte sería legal. El escape, los papeles, llevarlos. Por la parte trasera, las ruedas original, basculantes original igualmente. E incluso el amortiguador. Y por la parte delantera, tiene unos relojes muy muy chulos la moto, la verdad que tienen unos relojes muy bonitos y, sobre todo, importante, que conservaba el kilometraje actual, entonces era una pena cambiarlos. Fijaos que el cuadro está perfecto, con cromo, una moto así clásica, un faro cromadito también, bastante bonito, de dimensiones correctas, y lo que sí hemos hecho ha sido cambiar las luces de intermitencia, que siempre quedan un poco grandes y bueno, de esta manera ganan bastante. Las piñas de luces son las originales, pero sí hemos cambiado, sin embargo, el manillar y los retrovisores. Entonces, bueno, ahora queda arrancar la moto, que la escuchéis. La verdad que los escapes MIF, hoy he compartido en mi Instagram personal, unas historias, dejamos en off, y comentaba que estos escapes de la marca MIF son ideales. Calidad-precio, la verdad que apostamos por ellos. Entonces, bueno, aquí estaría el tirador del aire, que no haría falta, ya que venía hace un momento en marcha, así que lo voy a dejar sin tirar. Y para arrancarla, no hace falta
hace falta dar al embrague, simplemente pulsando este botón no accionaría. Así que bueno, vamos a darle al embrague, lo pillamos y al botón. Este es otro punto que quería comentar. Las motos clásicas, las clásicas clásicas, no tienen indicadores digitales, ni mucho menos, sino que tendríamos que guiarnos directamente con el grifo de gasolina. Llenamos el depósito, ponemos en on, cuando notamos que la gasolina flaquea, ponemos reserva. Y por norma general, después, cuando paramos la moto y la apagamos, habría que poner off. En este caso tenemos un grifo de gasolina y además unos testigos que nos dicen, aquí tenemos 3 rayas de 5, así que de sobra. Nivel medio alto. Vamos un poco con el puño. Y vamos ahora a continuación con lo del tema de la homologación, que hay que andarse con ojo que si una moto está homologada o no, y os vamos a explicar ahora las diferencias. Bueno, aquí estaría el casco integral, cuando hacemos ya distancias más largas y por carretera, por autopista, pues bueno, casco seguro, guantes, etcétera. Aquí tengo la mochila y voy a empezar a sacar el papeleo. He ido con mochila para llevar la documentación, ya que como sabéis estas motos pues cofre no tienen. Por aquí una cosa, que sería la factura de la propia ITV. Y aquí tenemos, mira, lo muestro. Por si acaso, que no cuesta nada, lo he llevado. La documentación de la propia moto, del escape, digo. Pone en italiano, porque el escape es italiano, una marca italiana. Y no me ha hecho falta enseñarla. Y aquí estaría el ejemplo de que el DB Killer es extraíble. Pero ya, si lo quitamos, no estaríamos circulando de manera legal. Y aquí el código de homologación con sus contraseñas varias, etc. Por otro lado, coste de la homologación. Hay que pagar al ingeniero, no vamos a decir nuestro coste, pero bueno, podéis consultarlo. Laboratorio, que estos son en torno a 250 euros. Y después, el coste de la propia ITV, que hay ITVs que cobran según reforma. Es decir, en esta moto, ¿cuántas reformas hay? Pues tenemos el subchasis, el nuevo soporte de matrícula, nuevo piloto de freno, nuevos intermitentes, tal, tal, tal. Suman 8 reformas, suman 10, suman 12. Pues por cada reforma, en nuestra ITV de confianza, cobran a 12, algo euros. Es decir, 10 reformas, 120 euros, que es justo lo que tenemos aquí. Esto nos han cobrado hoy en la ITV por anotar las reformas en ficha técnica. ¿Y qué han hecho exactamente? Pues lo cojo aquí también. Esta es la documentación de la moto, la ficha técnica. Toda la información, qué moto es, su bastidor, su matrícula, no voy a insistir mucho con los datos personales, ITV pasada, no haría falta ya que tenemos hasta el 2020, ahí lo pone al final. Y esto es lo importante, lo que aparece en ese texto. No voy a grabarlo tampoco en detalle porque o alguno puede hacer mal uso de la información. Y bueno, todo eso que habéis visto, todo esto que está aquí abajo, eso es lo importante. Cuando vayáis a comprar una moto de segunda mano y digan que está homologada, pedirles foto de la documentación, de ese papel, de la ficha técnica, y ver que todas las reformas, por ejemplo, faro, no sé qué, no sé cuántos, con referencia tal, instalado en la moto. Eso es lo que cuenta. Que tenga un retrovisor Highsider con la contraseña de homologación aquí. A ver si se ve. Ahí. No termina de hacer el zoom.
Bueno, aquí pone la contraseña de homologación, pues que la tenga y muy interesante, pero tiene que verse en los papeles. ¿Y qué nos piden en ITV para que puedan pasar todos los datos a ficha técnica? Pues os lo explico rápidamente. Que la moto esté asegurada, lógicamente, llevar la moto presencial, lógicamente, llevar la documentación de la moto, lógicamente, y bueno, aquí ahora entramos a impreso homologación. Esto lo tenemos que imprimir en cada proyecto, porque como esto sería para que el propietario de la moto nos autorice a Café Racer Spirit o a mí personalmente, que me he puesto aquí, por ejemplo, porque yo he ido de parte del propietario. Esto es una autorización. Entonces, relleno, modelo, matrícula, bastidor, información completa del propietario. Aquí estoy yo con mi DNI y pido reforma. En euskera, reforma. Se le añade una ER al principio. Luego aquí ponemos certificado de taller, un X, fotocopia DNI del propietario también piden, y aquí firmo yo y aquí firma el propietario, el titular. Pues bien, esto lo llevamos de manera física y con una fotocopia del DNI por las dos caras del propietario. Esto es lo que piden de requisitos. Hace un año no pedían nada, pero bueno, cada vez están más exigentes y piden todo. Y por otro lado, vamos a, fijaos cómo tenemos todo bien ordenado por carpetas. Así que vamos a homologaciones, donde lo tenemos. Homologaciones, motos CRSS, según modelo. Pues bueno, tenemos aquí la moto Suzuki. De Suzuki no hay tantas, pero de BMW ya tenemos unas cuantas homologadas, la verdad. Igualmente con Honda. Suzuki no hemos trabajado tanto. Y aquí tenemos esta, certificado de taller. Esta es otra hoja con toda la información a rellenar. Lo mismo, no voy a grabar en detalle, pero bueno, todo eso hay que firmarlo. Luego, sello de taller, Café Racer Spirit, clank, validando todo, y lo llevamos físicamente, el folio impreso, con el DNI, con el certificado de taller, con la autorización del propietario, con la documentación de la moto, revisan todo y finalmente dan el visto bueno y salimos de vuelta para el taller con las buenas noticias para su propietario. Ya veis que son muchos puntos. Intento explicarlo todo de la mejor manera, más sencilla y sin aburrir posible. E igualmente os animo a comentar en el vídeo. Cualquier duda que tengáis, pues intentaré ayudar. Y si os ha gustado el vídeo, pulgar para arriba, suscribiros y compartir el vídeo también con vuestras amistades. Venga, un saludo y nos vemos.